안녕하십니까. 한국대사 양형일입니다. 지난 60년 동안 한국과 엘살바도르는 매우 다정한 친구로 지내왔습니다. 하나님의 축복이라고 생각합니다. 친구는 친구의 어려움을 결코 외면하지 않습니다. 한국에 도움이 필요로 할 때 엘살바도르는 따뜻한 우정을 보내주었고, 엘살바도르가 어려울 때 한국 또한 여러 가지의 우정을 표시했습니다. 교육과 의료, 보건과 시민 안전, 그리고 기후대응 변화 사업을 통해서 여러 가지의 사업을 추진해 오고 있습니다. 코로나19 상황으로 인해서 엘살바도르가 어려움에 처했을 때, 그리고 허리케인의 피해를 입었을 때 한국은 긴급 지원을 통해 따뜻한 우정을 표시했습니다. 앞으로도 한국과 엘살바도르가 다정한 친구 관계를 유지할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 대단히 감사합니다. 9 de febrero de 2010 hemos tenido hasta la fecha más de 1500 usuarias ingresadas. La finalidad del hogar de espera materna es para reducir los embarazos de riesgo y la morbimortalidad materna. Soy Delmide Ortiz, trabajo en la Escuela de Educación Especial del barrio San Jacinto y gracias a la cooperación coreana hemos tenido logros muy buenos para la educación especial de nuestro país. Tenemos una infraestructura maravillosa, adecuada para las necesidades de nuestros alumnos. Hemos recibido material didáctico apropiado para sus necesidades y también hemos sido parte de capacitaciones que nos permiten fortalecer la atención de niños, de jóvenes y de personas que necesiten formarse en talleres. Mi nombre es Jonathan Arturo García Jacobo, tengo 25 años de edad y soy habitante de la ciudad de Ahuachapán, en la colonia Ciudadela. Soy uno de los muchos beneficiados del proyecto realizado aquí en el Centro Juvenil Corea El Salvador de Ahuachapán, en los cursos de cocina. Me ha ayudado mucho en la destreza y en la habilidad para poder obtener un trabajo digno con el cual espero mejorar los ingresos de mi familia y así poder emprender para tener un negocio propio. El Departamento de Control y Videovigilancia ha sido una herramienta eficaz para el combate de la violencia y la delincuencia en nuestra ciudad capital. Nuestro centro de capacitación es una herramienta eficaz para preparar a nuestros policías poder desarrollar sus habilidades en el tema de videovigilancia. El Centro de Salud El Salvador Corea consta con 6 módulos construidos y diseñados para cumplir con un sistema de salud pública integral con un enfoque comunitario. Una unidad de salud especializada con características únicas, catalogada como lo más alto en el primer nivel de atención de salud. En una de las zonas de más alto riesgo social y con una área de influencia que supera los 540.000 habitantes. Como rector de la Universidad de El Salvador, deseo expresar mi más genuino agradecimiento con el pueblo y gobierno de Corea. El fortalecimiento de capacidades de la planta docente de la Universidad de El Salvador, particularmente en la Facultad de Ciencias Agronómicas, a través de la reforma curricular en los planes y programas de estudio. Fueron beneficiadas 3 carreras y son un aproximado de 2.000 estudiantes que hoy en día están cursando sus asignaturas con planes y programas de estudio completamente actualizados de cara a la nueva realidad internacional y nacional. También externar nuestro agradecimiento por el apoyo de la capacitación y equipamiento para el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje completamente virtuales. Mi experiencia en el programa COICA, Universidad Tecnológica, fue muy gratificante. Me permitió conocer de primera mano el trabajo que están realizando en la Universidad Cibernética de Seúl con profesores con una gran trayectoria y experiencia, y pues esa experiencia me permitió desarrollar habilidades y competencias que
me han permitido hacer mejor mi trabajo. Agradezco a la universidad, agradezco a COICA por la oportunidad y esta experiencia me ha permitido compartirla también con otras personas para que puedan también mejorar sus capacidades. Mi nombre es María de la Paz Chavarría de Colín. Nos fuimos entusiasmando cómo poder sembrar, hacer un semillero, algo muy bonito que nunca jamás pensé yo que yo iba a aprender, de cómo poder obtener pues de la tierra algo que sí me beneficie a mí como para mi familia y para hacer mi dinero. Pues con todas estas plantaciones que he hecho, chile, tomate, pepino, más que todo, me he enfocado a sembrar eso. Y eso pues yo lo tengo todo en casa y aquí todo lo que tengo, el producto, lo saco a la venta y lo vendo. Hago mi dinero.